un esfuerzo muy grande. Esto es algo muy soñado por todos nosotros, así que nos sentimos más que realizados. Es la segunda edición. La del año pasado fue una prueba piloto y esta ya estamos como un poquito más afianzados, pero bueno, siempre hay algo para mejorar, así que prometemos en los años venideros, bueno, ir pudiendo mejorar un poco más, ¿no? Ya lo habían hecho, como decías vos, el año pasado, pero incluso este año lo han mejorado, el predio lo vemos cada vez más lindo. Bueno, la intención seguramente es mejorarlo día a día y año tras año. Gracias, sí, el club está re lindo gracias al esfuerzo de las dos subcomisiones, tanto la del fútbol infantil como la del fútbol mayor. La verdad que están trabajando muy bien los chicos y los resultados están a la vista. Y sí, la idea es año a año ir mejorándolo, obviamente. Igual estamos más que satisfechos porque duplicamos la cantidad de equipos y de clubes del año anterior, con gente que este año ya se alojó acá en la localidad. Así que eso implica todo un movimiento en San Carlos Sud, con gente de afuera. La verdad que para nosotros, que es una experiencia totalmente nueva, es hermoso y estamos más que felices. El año pasado me acuerdo, Karina, que habíamos hablado porque vos formabas parte de la subcomisión de fútbol infantil. Ahora te toca ser la presidenta. ¿Qué se siente ser la presidenta justamente y estar detrás de esta organización tan grande? Y bueno, la verdad que me siento muy parte de este torneo. Si bien estoy como presidente del club ahora, pero este torneo fue ideado cuando estaba en el fútbol infantil. De hecho, bueno, tengo mi hijo más chiquito que está jugando, así que es un acompañamiento constante que estamos haciendo. Y bueno, sí, como presidente estoy más que orgullosa, porque todo esto suma no solamente para la subcomisión, suma para el club, suma para San Carlos. No te voy a hacer que agradezcas a toda la gente que nombraste antes, pero bueno, parte importante también fue la comuna, que obviamente que es importante no solamente para la organización, sino todo lo que tiene que ver con ayuda y demás. Sí, bueno, eso es algo que no me canso de recalcarlo porque honestamente los clubes, si no tenemos un apoyo, en este caso como nosotros de la comuna, estamos bastante complicados para avanzar en obras, para avanzar en un montón de cosas que van surgiendo, y sabemos que tenemos la gran suerte que tenemos ese apoyo. Florencia es incondicional, está siempre atenta a las necesidades. Creemos que nos da más de lo que a veces uno, estamos siempre pidiendo, pobre, nos ve llegar y ya. Bueno, encima a mí, pobre, me ve todos los días, no le queda otra. Pero los chicos de las distintas subcomisiones se van acercando y la comuna está siempre, siempre presente, dentro de sus posibilidades. Convengamos que Unión Progresista es el único club acá en San Carlos que tiene disciplinas deportivas. Tenemos 10 disciplinas en el club, si no estoy contando mal. Eso moviliza un montón de gente y hace también que tengamos un montón de necesidades. Así que yo estoy más que agradecida con la comuna, ni hablar.